Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Centro Urbano Home. Contentos porque tenemos un tema por demás interesante, aparte que es una de las firmas que anda más intensa y están empezando este 2023 con noticias importantes de su operación. Y para ello, permítame presentarles a Bernardo Silva, cofundador y CEO de Llave, la PropTech, que está digitalizando el mundo hipotecario. Querido Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Edgar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a ti gracias por regalarnos estos minutos. Y sin duda, 2023 para ustedes se pinta interesante, ¿no? Ya con estas noticias, o por lo menos esta información que nos compartieron en estos días, de tanto el levantamiento de capital como las líneas de acción que van a tener, por lo menos en este arranque de 2023, ya pinta algo interesante para ustedes, ¿no? Sí, no, a ver, la verdad es que 2023 debería ser un súper buen año. 2022 fue un muy buen año también. Creo que la gran diferencia es que hay tres cosas que más o menos ya mencionaste que darían a hacer que este año sea espectacular. Uno es el tema de que recientemente levantamos capital. Eso nos va a permitir pues seguir creciendo al ritmo que hemos venido creciendo en los últimos años. Luego, dos, estamos por lanzar un producto para crédito para extranjeros. Bueno, en realidad ya lanzamos para todo lo que sería crédito para extranjeros en zona, no te da mal detalle, pero ya lo lanzamos para lo que sea la Ciudad de México, San Miguel de Allende, pero lo vamos a empezar a lanzar para las playas y la frontera, ¿no? Y adicionalmente, también ya después de mucho tiempo y gracias a las personas de Infonavit, ya logramos llegar a un acuerdo para poder ofrecer un producto muy específico que se llama el Cofinavit. Ese producto ya lo ofrecían los bancos, pero nosotros no. Entonces ya vamos a poder ofrecer ese producto también. Yo creo que estas son como que las tres grandes cosas que se vislumbran para este año. Oye, Bernardo, justo, Bernardo, perdón, preguntarte o profundizar en el tema de esta alianza con Infonavit. Sin duda es interesante por el hecho de llevarán todo el proceso digital que implica a la generación de crédito Cofinavit. Tengo entendido, por ejemplo, que hasta hace algunos, un par de años o hace un año, ya se podía generar directamente el crédito Infonavit, o cuando es crédito Cofinavit, en la sucursal bancaria. En este caso, ¿ustedes harán lo mismo? Es decir, quien quiera generar un Cofinavit, ¿la ventanilla directa podría ser ustedes? Sí, o sea, básicamente lo que va a pasar es que el usuario que cumpla con los puntos del Infonavit para poder sacar este producto de Cofinavit, pues tendrá pues múltiples opciones, ¿no? Las opciones tradicionales son los bancos, pero nosotros entramos como otra opción. ¿Qué ventaja hay con nosotros? Que pues gran parte del proceso puede ser digital, sobre todo la primera parte del proceso es bastante digital, versus en otras opciones bancarias normalmente no es tan digital. ¿No? Y luego ya al final del proceso, pues sí hay una componente que todavía no es 100% digital, ¿no? O sea, el tema de, ¿cómo se llama? Pues literalmente hasta la compra-venta ante el notario con el crédito hipotecario, pues eso sigue siendo presencial, ¿no? Y hay otras cosas que el usuario no ve que siguen siendo presenciales, ¿no? Como este, el avalúo y algunas otras cosas que hace la notaría, que también son presenciales, pero normalmente el usuario no le impacta tanto porque no es parte de ese proceso. Bernardo, ¿cuáles son los objetivos o, digamos, las metas planteadas o con esto que quieren trabajar con Infonavit? ¿Hay una meta específica para derramar por este canal un número específico de créditos que quisieran alcanzar? Más o menos, ¿cuál es la línea de acción en ese sentido? Fíjate que no, siento muy transparente, siento muy honesto, como que no tenemos una meta planteada. La realidad es que este producto pues es para nosotros bastante nuevo. Es un producto que los bancos pues ya iban trabajando yo creo que muchos años y nosotros pues básicamente estamos entrando. Lo que sí es una ventaja es que recientemente pues empezamos a promover más este crédito, empezamos a invertir un poquito más en publicidad y pues hemos visto pues muchísima más tracción. Pues la realidad es que, siendo muy transparente, es un producto que nos cuesta un poco trabajo en estas etapas de mencionar qué tan grande y poderoso puede ser, ¿no? Igual, para que el usuario al final entienda, ¿no? O quien lo esté escuchando, el Cofinavit, ya sea con nosotros o con el banco, pues tiene dos grandes ventajas, ¿no? Una ventaja que es importante es que puedes sacar la subcuenta de la vivienda, pues sacar del monto ahorrado la subcuenta de la vivienda, que para quien no sepa es para todos los asalariados, pues es parte de lo que tu patrón paga de aportaciones patronales de Infonavit, y ese es un dinero que tú puedes usar hacia adelante. Entonces, el dinero lo puedes usar para el enganche, para los gastos notariales.
Y la otra ventaja que tiene es que normalmente tanto nosotros como los bancos tendemos a dar un aforo más atractivo, es decir, que el enganche que tiene que poner el cliente tiende a ser más bajo. Entonces, bajo las condiciones, pues muchas veces el cliente puede sacar o puede comprar una casa teniendo pues pocos ahorros versus si usara un crédito hipotecario más tradicional. Oye, Bernardo, preguntarte, como sabrás, Infonavit tiene, además de Cofinavit con la banca, recientemente lanzó el cuenta Infonavit más crédito bancario. ¿Les interesaría poder aspirar a ese, sobre todo entendiendo que cuenta Infonavit más crédito bancario va específico a un nicho en el que ya no cotiza actualmente, pero tiene un ahorro ahí? ¿Les interesaría llegar a ese, quizá a ese producto? Nosotros nos encantaría, ¿no? O sea, la verdad es que empezamos por el Cofinavit, ahorita nada más tenemos autorizada de los productos que normalmente ofrece la banca comercial, hay por lo menos identificados tres, ¿no? Que es el Cofinavit, el apoyo Infonavit y este que estás mencionando. Nosotros ahorita nada más tenemos autorizados el Cofinavit, ¿no? Entonces vamos a empezar con ese producto que nuevamente creemos que podemos hacer algo de disrupción con el usuario final, pero ese producto que me dices, pues estaría bien tenerlo en algún momento. Muy bien. Bernardo, ahora dentro de estos tres puntos, de estos grandes ejes que comentabas muy bien, preguntarte, me llama la atención mucho el hecho de enfocar ahora esfuerzos en tema de entregar crédito a extranjeros. Que nos platiques quizá un poco cómo llegan a esta decisión de cuál es la intención de compra que están viendo por parte de extranjeros en México, cómo se está moviendo ese mercado, qué tanto llegan a ustedes por esas vías, en fin, que nos pudieras dar un poquito el contexto de ¿por qué les está resultando interesante llegar a atender a este mercado de extranjeros? Claro. A ver, quizás yendo un poquito más atrás, hay como que muchos tipos de extranjeros, ¿no? O sea, hay extranjeros que vinieron a vivir a trabajar a México y viven en México. Y que tienen ya, ahora sí que visas de trabajo en México o residencias permanentes o temporales en México. Ese tipo de extranjeros ya suelen ser atendidos por la banca y por nosotros, ¿no? Yo diría que ahí no hay tanta innovación, porque es algo que ya hay una solución como a producto. Pero hay otro tipo de extranjeros que nosotros estamos empezando a atender. Entonces, pensemos en extranjeros que quieren tener viviendas de descanso en México, ¿no? Personas que no tienen residencia en México y que precisamente nada más tienen un second home en México, pues es un segmento que estamos empezando a atender. Hay otro tipo también como de personas que se detonaron gracias a la pandemia, que son los famosísimos nómadas digitales, que gracias al COVID, pues muchos trabajos ya te permiten, pues básicamente nunca regresar a la oficina. Y pues no sé si te das, nuestras oficinas están aquí en la Condesa, pero si te das una vuelta aquí por la Condesa, por la Roma, hay una cantidad de extranjeros impresionantes. Entonces, pues básicamente, pues queremos aprovechar esa oportunidad que hay desde que ya las cosas cambiaron, ¿no? O sea, ya cambiaron las cosas y hay una oportunidad muy específica que estas personas quieren venir a salir a México porque les gusta México y pues un segmento de ellos pues quieren comprar una casa. Entonces, es un poquito como la oportunidad, donde normalmente hay retos y ahí es donde nosotros hemos sido muy buenos en los últimos años. Es que para poder autorizar las líneas de crédito, pues tienes que empezar a conocer, pues, por los burós de crédito de Estados Unidos, entender los comprobantes de ingresos de Estados Unidos. Y ese son el tipo de elementos que desde hace ya muchos años ya habíamos ofrecido este tipo de créditos, nada más que ahorita pues están empezando a ¿cómo se llama? Pues a despegar más. Entonces, ese es un tipo de producto. Y el otro tipo de producto, y espero no ser muy técnico, es el extranjero que quiere comprar en la playa, ¿no? Quiere comprar en la playa o en la frontera. Entonces, hay una regulación en México que hace que si un extranjero quiere comprar una propiedad en la playa, lo tiene que hacer a través de un fideicomiso, Claro. ¿no? O sea, no me voy a la regulación, pero también simplemente sé que tiene que haber un fideicomiso por medio o una empresa por medio, ¿no? Y eso pues lleva ciertos retos, tanto operativos, como incluso de financiamiento, que no son tan triviales, y eso pues nos tardó un rato, pero ya después de algunos años pues ya logramos, como se llama, un financiamiento para poder ofrecer ese tipo de créditos. Entonces, esos créditos son los que estamos lanzando este año. Los otros que te está diciendo de personas que ya habitan en Ciudad de México, San Miguel de Allende, o sea, zonas que no son la playa, eso ya lo venimos ofreciendo,
pero más bien la oportunidad radica de las personas que quieren, pues ahora sí que vivir en la playa. Claro. O tener un seco home en la playa. Y ese es el producto que nos emociona bastante porque pues, el crecimiento que ha habido en lo que sería Los Cabos, Rivera, Nayarit, Rivera, ¿cómo se llama? Maya, es muy, muy, muy grande. Entonces ahí es donde está la oportunidad. Muy bien. Bernardo, en esa lógica y entendiendo un poco esta no sé si llamarlo necesidad, pero este foco de quizá dirigirse a nichos no atendidos tradicionalmente por la banca, ¿qué otro nicho quizá tendrían en el radar, si lo tienen, por supuesto, o después, si ya están maquilando, digamos, el siguiente paso para otro segmento de la población que necesite crédito, que estén viendo que hay potencial y que quizá aún no encuentran, digamos, el producto ideal? ¿Están trabajando en algo en particular en ese sentido? Pues sí, a ver. Al final creo que lo dijiste bien, ¿no? Son como que muchos nichos, ¿no? Y normalmente los bancos tienden a atender segmentos más grandes y les cuesta un poquito más trabajo o más bien toman decisiones específicas en los nichos. Entonces, una de las cosas que estamos empezando a trabajar y hemos venido trabajando es, y es más, si BBVA lo hace, BBVA lo hace bien, ¿eh? Es más, yo le echo un aplauso a los colegas de BBVA, pero es entender más a esta economía que le llamamos como semi-informal, ¿no? Entonces, ¿qué es una economía semi-informal? Pues son personas que pues parte de sus ingresos están como pues, declarados, pagan impuestos, etcétera, y parte de sus ingresos no están declarados, no pagan impuestos, ¿no? Y esa es una realidad de México y a veces pues hacer la evaluación de crédito de esas personas no es tan trivial. Entonces, pues, también desde hace ya algunos años hemos poco a poco intentado atender a los segmentos. Y nuevamente, o sea, es un mercado gigante, es difícil, ¿no? Es bastante difícil hacer la evaluación de riesgo, el análisis de crédito a esas personas. Y nuevamente, bueno, yo creo que ahí el aplauso se le dio a BBVA porque BBVA tiene un producto bastante eficiente para ese segmento. Y nosotros, pues poco a poco, estamos intentando atacar ahí algo. Entonces, yo te diría que es ese, y básicamente, o sea, yo te diría que con esos hay suficiente trabajo para los próximos años, ¿no? No solo suficiente este carnita, claro, por supuesto. Sí. Y hablando de eso, mencionabas y empezabas la charla haciendo este balance 2022, y me gustaría retomar ahí que nos puedas compartir justo eso de cómo llega llave a 2023 en términos de números, en términos de metas. Llegaron a las metas, las superaron, y en esa lógica aprovechar. Y también parte de los objetivos 2023, ¿no? Que también son objetivos importantes los que plantearon para este año. Sí, a ver, un poco, la realidad del 2022 es que pues, nosotros empezamos el año espectacularmente bien. A finales del año, yo creo que para todos se nos puso un poquito más difícil porque las tasas de interés empezaron a subir y pues hasta cierto punto había quien subía más, había quien subía menos. No, entonces tenías como que mucho diferencial entre algún banco y nosotros, o entre unos bancos, veías así que unos bancos subían mucho más tasas y otros casi no subían. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que ya ahorita en enero, incluso diciembre, ya las tasas pues, como que de alguna manera se están empezando a estabilizar y entonces va a haber más certidumbre. No, entonces pues, con esto en mente, sabiendo un poquito cómo va la tracción y sabiendo cómo nos fue el año pasado, pues este año pues, pusimos una meta de colocar 2.500 millones de pesos. Yo creo que es una meta muy ambiciosa, pero creo que afortunadamente ahí las alianzas que tenemos y los canales que tenemos, pues sí nos deberían dar para poder llegar a esa meta. ¿No? Nosotros pues, así como que muy emocionados de ver cómo llegamos a eso. Yo te diría que mucho de cómo se llama, de esas metas, van a venir del producto que ya tenemos, ¿no? Que es claro, hipotecar un poquito más tradicional. ¿No? Esto debe ser como el 60-70% de la originación y el otro 30% tiene que ver probablemente con estos dos nuevos productos de los que hablamos, ¿no? Que nuevamente, o sea, son cosas que sabemos que hay mucha tracción, que sabemos que hay mucha demanda, simplemente estamos en proceso de implementarlo de manera eficiente. Bien, Bernardo, ahora tocar este tema que también resulta importante, el hecho de este levantamiento de capital importante que hicieron. Primero, porque entendería, ¿no? Son señales claras de confianza hacia el modelo de llave y hacia el potencial del mercado hipotecario, ¿no? Me llama la atención algo que mencionaban en la información que nos compartían, que parte de este recurso era como para
robustecer la plataforma digital. Un poco que nos puedas comentar, justo este dinero va a ser para impulsar el crédito, más o menos cuáles van a ser las líneas o lo que van a para las que van a utilizar este recurso que levantaron. Sí, a ver, al final nosotros nacimos y empezamos mucho como una plataforma hipotecaria digital, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que armamos un proceso que fuera primordialmente en línea. Entonces, pues tenemos una herramienta que le llamamos una preaprobación, donde el cliente en tiempo real nos autoriza a consultar su historial de crédito, nos declara más o menos cuánto gana y le decimos en tiempo real para cuánto le puede alcanzar. Y es que no aumenten sus ingresos, ¿no? De la misma manera puede aplicar en línea el crédito, que significaría, oye, pues llena más datos sobre tu perfil y adicionalmente pues compruébame los ingresos que, claro, ¿cómo se llama?, que me dijiste hace ratito, ¿no? Y eso también lo pueden hacer digital, ¿no? Ya cuando tienes una operación en línea de crédito. Y luego ya en la última etapa, que sería, pues ya que te autorizamos en línea de crédito y te decimos, oye, Edgar, felicidades, ya tienes un crédito de 2 millones de pesos, tú me tienes que decir qué inmueble quieres comprar y hacemos el proceso para ya cerrar el crédito ante el notario que participa y también participa en la unidad de evaluación y otros entes que participan ahí. Entonces, si ese fue el proceso como que yo en estas tres grandes etapas, yo te diría que mucho del capital se va a ir en eficientar esas, sobre todo la segunda y la tercera etapa, ¿no? O sea, normalmente lo que el usuario ve es pues un pedacito o la punta del iceberg, ¿no? Dice, pues yo aquí metí mi RFC, pero pues ¿qué pasó atrás? Oye, pues estaba el RFC, con eso pues hicieron muchísimas validaciones, con eso empezamos a analizar más el perfil de riesgo de la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que te diría es que gran parte del capital se va a eficientar esa operación. Porque al final, yéndome ya a una parte más técnica de llave, lo que nosotros buscamos ser es ser originadores de crédito. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, ser muy, 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 muy buenos en dar el crédito hipotecario de la manera más rápida, simple y con tecnología que se pueda. Pero por otro lado, lo que nosotros hacemos mucho, que lo que hemos platicado, es que nosotros hacemos alianzas con las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque al final con ellos financiamos los créditos. Entonces ahí normalmente hay un ganar-ganar, ¿no? Que eso, claro, la institución financiera dice, oye, yo tengo pues balance, ¿no? Y necesito colocar, y tú ya tienes tecnología, pues hay una alianza supernatural de decir, oye, hagamos alianza para poder, ¿cómo se llama?, reformar más rápido, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y luego la segunda parte, que sí quiero hacer mucho énfasis, tiene que ver con los canales de adquisición de clientes. Nosotros tenemos pues dos macrocanales. Un canal que es el usuario llega a llave.mx y empieza con su proceso de, pues, así, de aplicación a crédito. O también puede llegar a través de una alianza con algún desarrollador o con algún broker, etc. Y entonces lo que hemos construido es que hemos construido también mucha tecnología para que los desarrolladores y los brokers puedan enviarnos a sus clientes, pues con el afán de que se puedan sacar un crédito ya de mucho más rápido. Entonces yo creo que también gran parte del capital va a ir a robustecer esa plataforma, ¿no? Que permite que entre nosotros, el vendedor del inmueble, que puede ser el desarrollador, el broker y el cliente, pues todo pueda pues coordinarse de tal manera que salga más rápido. No sé si me expliqué o... No, claro. Y me parece muy interesante esta parte que mencionas, ¿no? El concentrar los esfuerzos en eso, ser originadores, entendiendo lo complejo que implica originar un crédito, ¿no? Que es donde implica que un financiamiento esté sano y que no vayan a existir problemas a futuro, ¿no? Y que con la tecnología que están apostando, pues se resolverían muchas trabas, digamos, del proceso originador del hipotecario. Y aquí preguntarte, hace un par de años en el Infonavit se decía mucho que el siguiente paso en el sector hipotecario en general en México o a nivel mundial tenía que ser el gran paso, era apostar en el Big Data, es decir, en estos como esquemas que te permitan analizar millones de datos que puedan determinar el comportamiento de pago de un consumidor, que no solo sea buró de crédito lo tradicional, sino que cómo su comportamiento de consumo pueda decir más del cliente y que hasta allá tendría que ir. ¿Tú con qué piensas en el sentido de lo que están haciendo en Llave, lo que están haciendo ahora apostando en tecnología para justo
facilitar el proceso de originador. ¿De qué faltaría? ¿Hacia dónde tienen que ir ustedes como llave? ¿Dónde pondrían el foco? ¿Qué le hace falta? Entendiendo que hoy ya tienen un avance importante en lo que representa una hipoteca 100% digital. Sí. Pero si quieres, Lazar, me regreso y reacciono a lo que dijiste al principio del Big Data, ¿no? O sea, a ver, yo creo que es correcto, ¿no? Lo que dije en el ¿no? O sea, yo creo que lo que ha cambiado mucho en años recientes es que cada vez hay más información claro. relevante al consumidor. Entonces, te voy a poner un ejemplo de algo que nosotros ya hacemos, ¿no? O sea, cuando tú aplicas a un crédito hipotecario, tanto nosotros como los bancos te piden comprobantes de ingresos. Entonces te dicen, oye, pero si eres asalariado, vas a meter recibos de nómina. ¿No? Entonces, pues lo que hace la persona normal es va con su empleador y dice, pasa meter recibos de nómina, se los pasa y luego ya se los manda pues, al banco o a nosotros. Pero nosotros le habilitamos otra opción al cliente. Le habilitamos la opción al cliente de decir, oye, si quieres no tener que ir con tu empleador a pedir los recibos de nómina, pues mejor no estén disponibles, puedes darnos acceso al SAP. Y nosotros del SAP ya descargamos los recibos de nómina. ¿No? Entonces, eso hace 10 años no se podía. No, o sea, hace 10 años no podías, no existía esa información. Y entonces, información de ese estilo, creo que hay muchísima, ¿no? Claro. Ahora, siéndote relativamente honesto, por lo menos en llave, yo creo que no tenemos el volumen suficiente de créditos malos para poder claro. alimentar los modelos de riesgo mejor. Claro. ¿No? Entonces... quizás si tú ves no sé, piensa en el Infonavit, ¿no? El Infonavit creo, no tengo los datos en la mano, pero creo que está originando como, no sé, como 100,000 o 200,000 créditos al año, ¿no? Entonces ahí, aunque tenga una cartera vencida baja, pues tiene suficiente masa crítica para hacer esos análisis. Nosotros hoy por hoy no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy? Nosotros capturamos muchísima información, pero hoy no lo usamos. Entonces, no lo usamos porque nuestra cartera vencida es baja y tampoco tenemos tantos créditos malos para poder alimentar los modelos de riesgo. Pues yo creo que más bien las oportunidades dentro de llave en el corto plazo radican en decir, oye, si a todos en la industria nos es importante entender de dónde vienen los ingresos de la persona, pues más bien, pues, qué bases de datos o qué tecnología hay disponible para claro. entender los ingresos, ¿no? No necesariamente para adaptar tanto los modelos de riesgo todavía, pero sí para hacer el proceso más eficiente, ¿no? Entonces, es un poquito, yo te diría que lo que estamos haciendo en Yale. Idealmente, pues en algunos 2, 3, 4 años que tengan mucho más información, pues todo este concepto de Big Data, probablemente ya podemos empezar a sacar insights interesantes para calibrar mejor los modelos de riesgo. En esa lógica, Bernardo, preguntarte, en términos generales, y tú como especialista en el tema, ¿verías a la tecnología justo con estos, digamos, con esta línea, ¿no? De ampliar como los parámetros para medir el riesgo, como una opción para ampliar el acceso al crédito para quienes hoy es difícil eso, o sea, que es difícil el acceso al crédito? Y lo pregunto igual, ¿no? Como una especie de visión en América Latina, que es como gran parte de lo que se sufre, ¿no? De esta, que hay muchas familias que pueden pagar, pero no pueden comprobar, y que de alguna manera estos modelos de riesgo a partir de la tecnología les podría ayudar a acceder al crédito. ¿Lo ves como esta? Pues la respuesta es sí, ¿no? O sea, si responde a lo que te está poniendo el ejemplo, esto que te decía que Bancomer hace muy bien, ¿no? O sea, Bancomer a cierto punto tiene esos modelitos para, no sé qué tanta tecnología usan, ¿no? O sea, la verdad no conozco esos procesos, pero sí tienen esta división de decir, oye, voy a hacer un par de encuestas para entender los ingresos en efectivos de las personas, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, eso, ¿cómo puede ser la tecnología para pensarlo, ¿no? Y cosas que pues, todos hacemos, que a lo mejor normalmente hace 5 años no hacían, es que ahorita, pues probablemente todos los bancos nosotros preguntamos, oye, pues a ver, ¿dónde trabaja? ¿No? Y entonces si una persona dice, oye, pues trabajo en tal lugar, pues ahorita ya te puedes meter a Google Street View y ver si el lugar existe claro. y darte una idea y hacer más cosas. Oye, a nivel tecnológico, ¿podrías automatizar lo que ves en la calle? Pues muchas de las respuestas sí, ¿no? Pero yo creo que yo creo que la verdad, por lo menos desde el lado de Yale, todavía no tenemos la escala, tengo las ganas, pero creo que no tenemos la escala todavía para poder entender a la perfección esas cosas, ¿no? Yo creo que otros bancos, incluso el mismo fondo, bueno, el fondo ahorita entraría, pero otros bancos, incluso la banca de desarrollo, quizás podría apostarle a usar más la tecnología para entender estos temas, ¿no? Porque en la realidad, si te fijas, si son temas muy
creo que todos conocemos estos datos, ¿no? O sea, los bancos tienden a prestarle pues, al 20% de la población de México, ¿no? O sea la gente que está en la economía más formal y más comprobable, y no necesariamente no presta en otros segmentos porque, sí, porque no quieren, sino por un poquito lo que dicen, porque hacer el análisis de crédito es muy difícil y es poco, claro, escalable, entonces prefieren eso. Y luego, por eso encuentras también otro tipo de soluciones, claro, ¿no? Como estas soluciones de autofinanciamiento, que básicamente dicen, oye, a ver, la verdad es que no entiendo muy bien si ganas o no ganas, pero si lo compruebas, pues ahora sí que un pago consistente, sí, durante 18 meses, 12 meses, ya te dio un crédito, ¿no? Entonces esas opciones, me imagino que también todas estas personas de GIRCAF, ahí, aunque tienen autofinanciamiento, ahí también han de hacer cosas interesantes con la tecnología, que pueden ir haciendo para poco a poco darle acceso a otros segmentos de la población que hoy no tiene acceso a crédito que puede tocar. Perfecto. Bernardo, no quiero terminar la entrevista sin antes ir a pregunta básica y para que nos ayudes a entender a quien quizá no esté tan familiarizado con el término. ¿Qué es una hipoteca digital? ¿Qué es lo que hoy, lo que están haciendo ustedes como hipoteca digital? ¿Y cuáles serían esas grandes ventajas que hoy ofrece esta hipoteca digital sobre el método tradicional, digamos, que puede ofrecer un banco? Pues a ver, yo de la manera más simple de decir es que todo lo haces desde tu compu y solo nos vemos el día que vas al notario para firmar la compraventa con crédito hipotecario y llave, ¿no? Entonces lo que acaba pasando es que todo este concepto de firma en ocho tantos y tinta azul y mándalo y que firmaste mal acá y que llena todo el sitio, pues todo eso pues no pasa con llave. Entonces, visto de una manera muy simple, es puede ser todo sin salir de casa. Y luego también tiene otra componente interesante, ¿no? Que es el componente de que puede ser asíncrono. Entonces, ¿qué significa asíncrono? Que ponte a pensar que si tú vas a una sucursal y tú estás formado y empiezas a llenar el trámite y de repente llevas tus comprobantes de ingresos y te dicen, no, joven, la faltaron dos, pues te tienes que dar todo tu paquetito y luego tienes que regresar, te tienes que volver a formar y tienes que volver a llenar todo y te puede pasar. Aquí la gran ventaja con la tecnología es que pues, literalmente puedes avanzar en el 50% de la solicitud en tu computadora, luego pues, te vas y a lo mejor luego pues, los comprobantes de ingreso los subes de tu celular, ¿no? Entonces ese componente de que no tienes que cerrar todo el trámite en una sola visita al banco que también es muy valioso, ¿no? El tema de decir, puedes ir a tu ritmo y a tu paso, funciona. Entonces yo diría que serían como que los dos grandes componentes de la hipoteca digital, ¿no? O sea, uno, todo se puede hacer en línea, mucho más fácil, mucho más rápido, con menos requisitos y también pues, lo puedes hacer a tu paso, ¿no? O sea, puedes avanzar un pedacito ahorita, otro pedacito al rato, entre diferentes dispositivos, etcétera, etcétera. En términos de condiciones, ¿compiten con la banca o ustedes tienen un plus que puedan ofrecer? ¿Hay un diferencial? Nosotros le competimos, nosotros le competimos en dos segmentos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tasas bastante competitivas, ¿no? O sea, nuestra tasa más barata ahorita está en 9.8%, y eso pues va para un mercado de no es algo no riesgo, ¿no? Y pues más o menos los bancos están ahí, ¿no? Ahorita sí, siendo honestos, vas a tener un Banorte que tiene una tasa bastante atractiva ahorita, pero te diría que estamos en el promedio bancario. Pero luego adicionalmente tenemos un producto de tasa un poquito más caro, que está por debajo del 11%, y la ventaja que tiene ese producto es que tendemos a ser más flexibles, ¿no? Okay. Tendemos a ser más flexibles con el buró de crédito, a veces con la comprobación de ingresos y a veces con otro tipo de requisitos que tienen a ver los bancos. Entonces, la manera en que nosotros nos vemos es que, pues, si es un cliente que pues, tiene un perfil de riesgo muy bajo, pues, está usando una tasa de interés bastante competitiva, y si es un cliente que a lo mejor no calificas al banco, pues también te vamos a poder atender porque pues, somos un poquito más flexibles. Y entonces aquí ya regreso al comercial, que es importante, que es lo que le llamamos la preaprobación. Es decir, oye, ¿cómo sé quién soy? ¿Cómo sé si califico o no califico? Porque he escuchado muchas veces esta historia de que somos flexibles. Con nosotros es muy fácil. O sea, entras allá de .mx, empiezas el proceso de preaprobación, te tardas 3 minutos en eso y te decimos muy transparentemente si te puedo prestar o no te puedo prestar. Entonces, si no te puedo prestar, pues ahora sí que tu peor escenario fue que perdiste 3 minutos, ¿no? Pero no tuviste que ir a una sucursal, claro. No te pusiste a ver caja, no tuviste que hacer nada, ¿no? Empezaste con 3 minutos de inversión en tu tiempo. Y si sí te puedes prestar, pues entonces ya te das una idea de
cuánto te podemos prestar, y en función de eso dices, ah, pues mira, entré y lo que me dijeron en llave es que en esta preaprobación me pueden prestar aproximadamente 2 millones de pesos. Pues ya te pones a buscar inmuebles de 2 millones de pesos, pues para ver si hace sentido o no. Yo diría que eso sí como que lo que nos hace como que muy, muy diferente, ¿no? Que podemos jugar el mejor de los dos mundos, ¿no? Y luego, claro, misma historia, si llegas como extranjero, también te prestamos. Claro. Oye, si eres un mexicano, pero que tiene los ingresos en extranjero, te prestamos, también te prestamos. Hay como que muchos nichos chiquitos, ¿no? Oye, que somos cuatro amigos que queremos comprar un departamento como inversión, pero somos amigos, no somos familiares, ah, pues les prestamos a los cuatro, ¿no? Entonces, no, eso es, también tenemos la flexibilidad de coacreditar con, o sea, el crédito, tenemos un crédito de 5 personas que compraron una casa como inversión y son todos amigos. Y entonces eso nosotros también lo permitimos porque pues, se desempeña relativamente bien. Oye, y en ese caso, en el coacreditado, si igual, digamos, se evalúa por persona, si cada quien califica, con todo gusto suman los créditos y compran la vivienda que quieren. Tal cual como escribiste, ¿no? O sea, habrá quien aportará más ingreso, no, pero nosotros lo hacemos que si evaluamos al grupo. No evaluamos al grupo y a lo mejor si uno tiene un buro de crédito espantoso, pues le diríamos, oye, pues entonces esa persona no le sugiero para el crédito que claro, ustedes tres. No que ustedes claro, tres, ¿no? Pero puede pasar eso. Perfecto. Pues, Bernardo, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá podamos seguir platicando para ver cómo avanza Llave, qué es lo que están haciendo, que sin duda siempre es interesante en qué andan. Así que te comprometemos de una vez a seguir charlando. Pues, muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto. Y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Gracias por el tiempo. Y estamos a la orden. Y a ustedes, amigos, que nos acompañaron, muchísimas gracias. Manténganse al tanto de estas charlas importantes y tratando de poner siempre el foco en temas importantes como este, innovación en el sector hipotecario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.